Pero ahora trata de... Felipe, mi niño, que una noche empieza a soñar y en medio del sueño me encuentra con personajes excéntricos y Laura cuenta con música de diferentes partes del mundo. Nos bajamos con Juan Manuel para hacer la, digamos, la subida de escena y ya de una sola. Sí, señora. Sí, sí, sí. Listo, reveló, todo el mundo está bien vestido, que nadie está masticando chicle, todos sin nada. Jefferson. Yo soy la araña. Soy la harina más guapa. Soy la que le da el sueño de Felipe. No, pues le toca. Me baja. Yo esta mañana le decía a alguien que la vida hoy tiene sentido solo por esta función. No hay nada más importante en este mundo que ahora. Esto es único, muchachos. En ningún lugar del mundo más está sucediendo esto, y ustedes son únicos también por eso. La vida es esto ahora, no es antes los ensayos que hicimos, aunque eso nos sirvió para llegar acá, ni es después. Es lo que está pasando ahora, cada segundo en la escena. Y yo los adoro a todos, a todos. Se me llena el corazón de alegría, así, ¡guau! Llegamos hasta aquí, estamos en un gran teatro, se lo merecen con todo el corazón. Disfrútenlo, gócense ese escenario, bailen con el alma, suden, gocen de esos textos, Johan, jueguen en la cena, los quiero ver jugando, ¿sí? Jugar muchachos, ¿sí? Es lo único que es ahora, nadie nos va a quitar esto, es lo más importante ahora, muchachos, ¿sí? Los quiero muchísimo, 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 todos aprieten fuerte las manos, fuerte, oh. Cuando vayamos a subir, vamos, mierda, listo, 1, 2, 3, ¡mierda! Vence do som e acorda a noite. E o som tem pensamento, vem ver a luz. O silêncio do som e acorda a noite. O som do som, o som do som, o som do som, o som do som. Lindo e tão calmo. Felipe, outra vez, mira a hora. Não, Felipe.
Me llamo Misúa, dueña de las aves que dan la entrada al mundo de los sueños. ¿Al mundo de los sueños? Pero, si yo estoy despierto, ¿verdad? Sí. Sí, claro, claro. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Acaso puedes diferenciar durante un sueño que estás en otro sueño? ¿No sientes emoción, miedo, tristeza o alegría? Mi personaje como el protagonista cuenta más o menos su historia en un sueño que un día tuvo pasando por su pesadilla que se convirtió en un hermoso sueño. ¡Diego, amigo! ¿Diego, amigo? Yo no lo conozco, señor. ¡Claro que sí! ¡Fuiste tú quien me creaste! ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Soy! ¡Ah! ¡El guardián de las pesadillas! Las pesadillas de niños pueden estar propiciadas por una gran variedad de causas, pero las más comunes son las siguientes: inseguridad, presencia de ansiedad. Y finalmente, seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Y poco a poco, de la mano de esta imperfección, haremos cada uno